Esto nosotros el día miércoles nos acercamos a la comisaría primera de la ciudad de Resistencia, porque el día lunes de esta semana tuvimos la presencia de una persona que se acercó a una de las oficinas ubicada en Avenida San Martín 1040, en donde funciona la oficina de licencia de conducir, con la intención de ampliar en la categoría de su licencia a otro rubro, ¿no? A otra categoría de vehículo. Es así que como parte de los requisitos para generar este trámite administrativo, nosotros solicitamos que nos presente entre lo que es el Documento Nacional de Identidad, también estudios médicos y, bueno, también, por supuesto, la licencia que tiene actual, ¿no? A partir de esa solicitud y la verificación posteriormente en el sistema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se detectó que no se encontraba este contribuyente dentro del sistema, ¿no? Es por esto que, bueno, de alguna manera se han generado en ese momento ciertas alertas acerca de la veracidad de la licencia de conducir. No obstante a esto, nosotros posteriormente pedimos un informe a la Agencia Nacional de Seguridad Vial acerca de la situación o la condición en la que se encontraba esta persona. Y bueno, finalmente también recibimos la respuesta por parte de Buenos Aires que esta licencia no estaba incluida en el sistema. Por lo tanto, bueno, nosotros procedimos a generar lo que fue una denuncia penal sobre esta persona con la intención de generar una investigación y que podamos dar con los responsables, ¿no? de este hecho. Nosotros hicimos las presentaciones en la comisaría adjuntando fotocopia de la licencia en cuestión, el informe emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y posteriormente la justicia es quien debe ocuparse, ¿no? De averiguar y rastrear y de notificar también de la situación procesal penal de esta persona. Este tipo de licencia, si esta persona tenía un siniestro vial, al tener una licencia apócrifa no tenía validez, por lo tanto aumentan las consecuencias, ¿no? En este tipo de situaciones. Así que no es poca cosa y de nuevo reiterar y avisar y advertir a los vecinos que únicamente están habilitadas las tres oficinas que tenemos desde el municipio que están habilitadas a la emisión o renovación de licencias de conducir. Una de ellas está en calle Monteagudo 141, otra en Avenida San Martín 1040 y la última oficina que tenemos está en la estación terminal de ómnibus.